Comenzar con las informaciones de manera inmediata. Un momentico, ¿verdad? Quiero que sepan una cosa, que yo en el día de ayer yo no estuve disponible ¿verdad? En hora de la noche, y es que me pasé el día con mi novia y mi futura esposa. Así que ya ustedes saben, la gente que está en YouTube se la estoy mostrando por ahí. No voy a decir su nombre, solamente le estoy mostrando imágenes. Entonces, señores, si alguien la conoce, porque yo sé que ahí me siguen en todo el país, que por favor no escriban su nombre en las redes sociales, por favor, por privacidad. Así que ya ustedes saben. Entonces, quiero que sepan una cosa. Que el bono gas, vamos a poner la imagen, el bono gas está disponible desde el día de ayer. Yo hice una transmisión en el día de ayer, temprano, señores, hice una transmisión temprano. Ayer, donde decía que el bono gas estaba disponible, pero no tuvo buena reproducción, y fue temprano que la hice, de la mañana, fue como a las 10 y pico de la mañana que la hice, antes de las 10 de la mañana, ya a las 9 y pico, yo la había hecho esa transmisión. Está disponible para todo el mundo, el bono gas hogar, para las amas de casa. Pero ¿por qué hablo nuevamente de este tema? Primero, para confirmar que ya está disponible a todo, y segundo, miren, les voy a decir una cosa. El video del bono gas ayer tuvo poca reproducción. ¿Por qué? Porque la gente quiere preguntarme las cosas personales y no quiere entrar al canal, y se lo repito una y otra vez. El que no saca tiempo para entrar a ver mis últimos videos, que no me escriba personal, principalmente por Instagram. Pero ¿cómo puede ser que a las 10 de la noche, a las 9 de la noche, me estaban preguntando que si el bono gas estaba disponible? Por Instagram me estaba preguntando cuando yo temprano hice un video. Señores, entre, y cuando usted quiera hacer una pregunta, entre y vea por lo menos los títulos de los dos últimos videos. Entre al canal, comprende, para ver si ahí está la información que usted desea. Porque a veces hay otras personas, ahí me escriben demasiadas personas, y a veces me escriben cosas tan sin sentido, me hacen preguntas sin sentido, comprende. Entren al canal, señores, eso no le cuesta nada a ustedes. Porque a veces hay personas que sí se quieren comunicar conmigo, y son temas que son importantes. A veces me envían una información, pero ante tanto comentario, a veces yo me tardo para poder contestar, porque yo saco tiempo para contestar, pero a veces no lo puedo contestar todo. Así que primero mire los dos últimos videos, por lo menos el título, antes de usted escribirme por Instagram. Porque si siguen con eso, preguntándome lo mismo que estoy subiendo el canal, voy a dejar de contestar por Instagram, para que tenga una idea. Entonces, tengo más evidencia de que el bono gas ya está disponible. Hay unas informaciones que son buenas e importantes. Vamos a continuar con las informaciones. Quiero que sepan que el último operativo de cambio de tarjeta se estará haciendo el 29 de este mes, que cae sábado. Ustedes saben que los operativos los sábados son hasta las 2 de la tarde. Así que ya ustedes saben, tienen que aprovechar hasta el próximo sábado para los operativos de cambio de tarjeta de banda allí. Quiero que sepan que hoy están en el multiuso, ya les dije que hoy es el último
No, hoy es el último día de Santo Domingo Norte. O sea, hoy, señores, están haciendo el último operativo en Santo Domingo Norte. También en el multiuso de Sabana Perdida aún hay operativo. Y la buena noticia es que me informaron, señores, de que para el próximo mes, escuchen bien, para el próximo mes van a agregar a nuevo beneficiario al bono gas. Para que tengan una idea, a nuevo beneficiario al bono gas. Entiendan, no es que van, supuestamente van a agregar nuevo beneficiario con la tarjeta, pero de eso no se sabe. Pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que a los beneficiarios que ya tienen la tarjeta, que no tienen bono gas, a muchos se lo van a poner. ¿Cómo usted se va a dar cuenta? Fácil y sencillo. Los que tienen mío del banco de reserva, se lo depositan por la aplicación y ahí lo pueden ver. A lo demás será pasando la tarjeta en las bombas de gas, valga la redundancia. Más adelante yo le doy más detalle con respecto a ese tema, porque esa fue una información que vino desde muy adentro. No llame para supere, para no llame para supérate para preguntar eso, porque no le van a dar esa información. Eso simple y llanamente, ellos toman las decisiones, eligen los beneficiarios, se lo ponen, ¿verdad? Después que ustedes ven que yo dije que ya se lo están poniendo, que yo diga que ya se lo están poniendo, entonces ustedes sí pueden llamar al asterisco 462 y le preguntan que si le pusieron ese subsidio. Pero hasta el momento eso se maneja muy discreto. Oigan bien, esta información que le estoy dando, ustedes no la van a ver en ningún otro lado. Y si ustedes preguntan, no le van a decir nada. ¿Entienden? Por eso le digo, no pregunten eso todavía. Hasta que yo no le diga, ya se lo están poniendo. Después de ahí, usted puede llamar a la oficina y preguntan. Pero por el momento va a perder el tiempo, valga la redundancia. Entonces, siguiendo entonces con las informaciones, tenemos otras informaciones por acá. Un comentario que le quiero pasar, que dice lo siguiente: Santo, ya gracias a Dios fui a pasar la tarjeta y me dieron los 2 meses atrasados. O sea, en el día de ayer, ustedes saben que yo les dije que estaban pagando fondos atrasados. Entonces, esta beneficiaria cobró el mes de mayo y el mes de junio juntos. Eso fue ayer. Ustedes saben que yo era ahí, ¿verdad? Encima de esa gente que tenían que pagar todos esos fondos atrasados. Yo espero que se lo paguen a todos, porque ese dinero es de los beneficiarios. Pero por eso yo siempre digo a ustedes que reporten, porque si no reportan, a veces la administradora de subsidios sociales no sabe que ustedes no le pagaron, porque eso es el banco. Es el banco que deja de pagarle a la gente. Entonces, señores, vamos arriba con. Quiero que sepan una cosa. Le voy a pasar los operativos de cambio de tarjeta de banda a Chi en el día de hoy, jueves 26 de junio. Y luego hay otra información que yo le quiero pasar, una información que es extraordinariamente delicada. ¿Me entiende? Por eso quiero que vean esto. Esta información es que aunque usted no la necesite, es posible que un familiar suyo, un amigo, un vecino la necesite, usted se lo pueda decir. Pero después hay otras informaciones importantes después de los operativos. Así que vamos a comenzar con los operativos que se estarían realizando en el día de hoy, señores. Vamos a ver, vamos arriba. Vamos arriba. ¿Dónde estamos en el día de hoy? Bueno, San Juan. Juan Herrera, San Juan. Estadio Municipal de 8 a 12 en Bohechío, Bajo Techo, Arroyo Cano, de 2 a 5 de la tarde.
Para que tengan una idea. Entonces seguimos con San José de Ocoa, Rancho Arriba, Polideportivo Rancho Arriba. Entonces, siguiendo con Independencia, ¿verdad? Independencia, las descubiertas. Ok, la descubierta Postrel Río, no sé por qué ese nombre parece haitiano. Entonces, en el Ayuntamiento de los Ríos, de 8 a 5. Bauruco, señores, en Bauruco, los Ríos, Ayuntamiento de los Ríos también, de 8 a 5. Y seguimos con Puerto Plata. Puerto Plata, Polideportivo de Puerto Plata, de 8 a 5. Miren, Puerto Plata comenzaron ahora. Puerto Plata no se había mencionado en los últimos días. Siguiendo entonces con Sabana Sánchez. Polideportivo Sánchez, de 8 a 5. Y también Los Alcarrizos. En Los Alcarrizos, en la iglesia de los mormones del Chucho, señores, eso ahí nunca se queda, ahí siempre lo hacen, de 8 a 5. Santo Domingo Oeste, momentico, en Santo Domingo Oeste tenemos que en la urbanización del Iván, todavía siguen por ahí, iglesia de los mormones del Iván, de 8 a 5. Entonces, ahora nos vamos a mudar, señores, para Santo Domingo Este, que me dice que en San Luis, Distrito Municipal, el Almirante, Tamarindo, Jarnamosa, los Trinitarios, eso es en el Instituto Tecnológico de San Luis, de 8 a 5. Y entonces seguimos con Ensanche Osama, Alma Rosa, Los Tres Ojos, Mendoza, San José de Mendoza, Sanssouci, Villa Duarte, Villa Faro, Prado Oriental, Los Mameyes, Los Frailes, Isabelita, Juan López, Las Américas, Las Canas, Faro a Colón, Brisa Oriental, eso es en el pabellón de Aterofilia, Parque del Este, del 8 a 5, de 8 a 5. Entonces, siguiendo, señores, con Santo Domingo Norte, Hacienda Estrella, La Bomba, La Selva, Capilla Iglesia, Santa Lucía, de 8 a 5. Seguimos con Sabana Perdida, Multiuso Sabana Perdida, de 8 a 5. San Cristóbal, Parque Radamé, de 8 a 5. Entonces, señores, oigan lo que hay. Oigan lo que hay. Bien, volvemos aquí. Miren, en el día de ayer yo le estaba comentando con respecto a la policía de Kenia, 400 policías kenianos que estarían llegando en el día de ayer, o llegarían ayer por la noche, ¿verdad? Yo se lo dije yo esta mañana, o que llegarían hoy, llegaron ayer ya. Y debe decirle que ya llegaron y ya, miren para acá. Miren esto. Ya llegaron
y atraparon un miembro de una banda haitiana intentando cruzar para la República Dominicana. ¿Me están entendiendo? Justamente lo que yo decía ayer, que las autoridades dominicanas hoy más que nunca tienen que ponerse la pila en esa frontera, porque habrán integrantes de esas bandas que van a intentar cruzar para acá, o que lo están intentando, o que ya lo hicieron. Porque les voy a decir una cosa, ellos sabían que venían, ellos no van a esperar que lleguen. O sea, yo sé que hubieron muchos que no esperaron que lleguen, y sé que pagaron bien para cruzar para este lado. Existe la posibilidad de que aquí tengamos de esos delincuentes aquí dentro ya en el país, para que tengan una idea. No es asustando a nadie, pero esa es la pura verdad. Porque real y efectivamente ellos no iban a esperar el último momento. A este le cogió lo tarde, pero yo sé que muchos lo hicieron antes ya. O cruzaron o intentaron cruzar antes de que llegaran los policías. ¿Comprende? Entonces, señores, ojo las autoridades dominicanas en esa frontera. Por otro lado, quería comentar Censo Nacional de Población y Vivienda que se realizó en el año 2022. Ahora, en el 2024, 2 años después, es que van a presentar las informaciones. ¿Cómo puede ser posible que un levantamiento dure 2 años? Para entregarlo 2 años después. Y lo peor de todo, que es un levantamiento que se gastó muchísimo dinero y que no tiene credibilidad, porque muchas personas dicen que no fueron censados, valga la redundancia. Entonces quiero que sepan que estas son las informaciones al momento, lo que llegaron ahora. Le vamos a presentar nuevamente la parte principal, así que se me quedan por ahí, y les recuerdo que tienen que suscribirse al canal.